muy buenos días, Ana Gaby, Hugo, un gusto y un placer saludarlos y a todas las personas que están en casa. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias y de momento la temperatura se mantiene marcando los 16 grados centígrados, el viento completamente en calma, la humedad muy elevada en el 92% y la presión marcando hasta los 1016 milibares. Hay que tomar precauciones porque sigue una ligera llovizna en diferentes puntos del área metropolitana. Por la tarde la temperatura se incrementará hasta alcanzar los 21 grados centígrados. Se espera que para el día de mañana domingo por la tarde noche se pudiera presentar una tormenta alcanzando por la mañana los 13 y por la tarde hasta los 25 grados centígrados. Esas mismas condiciones se estarán extendiendo como podemos observar para el día martes, la probabilidad de lluvia, pero a partir del domingo la temperatura comenzará a descender y esto es debido a que tendremos la llegada de otro nuevo frente frío que ingresará a nuestro país, lo cual ocasionará nuevamente descenso marcado en la temperatura por la mañana entre los 7 y los 9 grados centígrados. Para el día miércoles y jueves ya se descarta esta probabilidad de lluvia. Como podemos observar en la imagen de satélite, el frente frío número 32, que este ha sido el que ha provocado estas precipitaciones para todo este fin de semana, y también tenemos el próximo frente frío que ingresará a nuestro país en las próximas horas. Se espera la llegada de este nuevo frente frío mañana domingo por la noche, así que pues bueno, a extremar precauciones ya que tendremos días con mucha lluvia y un ligero descenso en la temperatura. Para el resto de la República y el área metropolitana, ¿cómo amanece? Pues bueno, en Acapulco se registran excelentes temperaturas por la tarde alcanzando hasta los 33 grados centígrados. También podemos observar cómo Guadalajara alcanzando por la tarde hasta los 25 grados centígrados, mientras que en Chihuahua alcanzando hasta los 19 por la tarde con probabilidad de lluvia. McAllen, si tiene pensado viajar a McAllen, excelentes condiciones entre los 16 y los 17 grados centígrados para el día de hoy. La Ciudad de México fresca en 8 grados por la mañana, alcanzando por la tarde hasta los 22. Tampico con probabilidad de lluvia en 25. Mérida soleado y despejado en 30, al igual que Oaxaca alcanzando hasta los 26 grados centígrados. El día de hoy la salida del sol se dio a las 7 de la mañana con 23 minutos, supuesta a las 18 horas con 24 minutos. Esto nos dará un total de horas luz de 11 horas con 1 minuto. Y la siguiente fase lunar dará inicio precisamente este 3 de febrero a las 17 horas con 9 minutos a una hermosa luna llena. Quédese con nosotros aquí en las noticias fin de semana.